Bienvenidos pequeños. Hoy, miren, traigo orejitas de reno porque ya viene Navidad. Hoy vamos a jugar Apex. Déjenme conecto para que escuchen también a los chavos. Hola. 1, 2, 3, ¿ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, ¿qué? Perfecto. Dice, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Dice Camado BB. Bienvenido, Camado. Pues sí, no tienes idea. Aquí te vas a dar una idea de repente qué es lo que estás haciendo. Hoy traigo orejitas de reno. Oh, qué cool. No sé, alcanza la ver porque la cámara está muy abajo, pero créanme, sí traigo orejitas de reno. De hecho, por acá están las. ¡Iren, qué bonito! ¡Qué cool! Dice Camado, buenas, guapo. ¡Añe su madre! Buenas, gracias. ¡Aris! ¡Hola! ¡Saludos, Aris! Serena, nosotros tampoco, no estamos contigo. Hoy nos acompaña. Hoy vamos a jugar Apex. Y Apex es de 3 personas. Apex está. Entonces nada más va a jugar Manu, que por ahí está, es que está como el esposo de estatua azul. Está Winnie. No, pero es que tu mono está como estatua, así como pensando en la inmortalidad del cangrejo. Yo veo las de ustedes igual. Y yo veo la mía que se está moviendo, fíjate. Maldita sea, maldito Apexta. Hola, llegando, dice Moy Mushi. Bienvenido, Moy Mushi. Entonces, vamos a manquear en Apexta porque Apextamos. Nosotros Apextamos. Pero estamos tratando de agarrarle la onda. Estuvimos a punto de ganar nuestra primera partida ahorita, pero sí. Perdimos. Perdimos gachamente. Pero maté a su compañero. Perdieron. Perdimos. Yo me alejo un poco el micrófono de mi soy. Ah, ok, está muy cerca. Vamos a bajarla. Es que se volvió a actualizar. Otra vez me volví a acomodar. Sí, otra vez me los volví a subir. Aquí. Ya lo subí. Digo, ya lo bajé, perdón. Ahí está. Listo. ¿Por qué chingados las actualizaciones hacen que todo se suba? No tengo ni puta idea. Pero ahí está. Tú ayuda a salir de México, que ya vienen los de Coppel a romperme las piernas por no pagar la itálica sacada 50 años de 100 pesos a la semana. Dice Serena. Hola, Winnie. Hola, Manu. Hello. Hola, Serena. Díganme si ahí ya se escucha menos el micro. Ya, según yo le bajé, pero si me dice que todavía se escucha alto, le puedo bajar un poquitín más. Entonces, get ready to rumble. Y esto es Apex. Sí, Apex. Déjenme quitar ya las orejitas de Apex. Ah, oye. Es que luego siento como que no tengo nivel. Dice Camado Arthur Kane. Préstame $5. Tu Venezuela no está bien. Pero en México tampoco. Arthur Kay dice, ¿qué tal? Saludos, Arthur Kay. Dice Serena que ella escucha bien. Hola, campeones. Yay. Ya llegó Ness. ¡Escogí! Ya. Iba a agarrar el que Manu usa y por eso lo cambié en chino. This is gonna be fun. Tengo que agarrar el robot, bueno, pero. Ok, ¿será que ganamos alguna partida? Según tiene un podercito. Pues tiene el poder ese que te digo de para que nos podamos subir alto. O para que pueda avanzar rápido con un pinche gancho. Pero ya es todo. A ver. O sea, así como que me gusta. Ajá, ajá. Ok, Winnie es el Jump Master. Bueno. ¿De qué se trata este juego? ¿De matar? Igual, Serena. De echar mala fría. Echas balazos y el último que quede es el que gana. This might be a good place to land. ¿Vamos ahí? Pues no veo, pero yo te sigo, tú eres el líder. Ah, no, acá está muy. No, vamos como acá, ¿no? I say we land here. ¿De dónde? Del otro lado. No, bueno. Ah. Got it lies below. Es que lo vi muy cerquita de ese. Performato. Ay, no veo dónde. Ay, ahí, derechito, derechito. Forget that. Quebrándose. Okay. De lo que he averiguado aquí, o lo que más o menos he sospechado aquí, es que si no le sabes, no te avientes a los putazos, es como campea. Mientras más campees, más vivirás. De hecho.
Dice Aris, Warzone no has jugado. Warzone no, es que Lucky us, we are inside the ring. Te cuesta 200 gigabytes de tu consola. Y miren que sí tengo. Voy a calar arma. Okay. Okay. No, es horrible. Let's go this way. Ya. Yeah. Fui yo. Es que aquí está esta arma que está horrible. Sí, esa madre es como un... ¿cómo se llama? Como un sniper, creo. Dice que es como sniper. ¿Cómo se llama? Ah, no, la de energía. Aquí hay una shotgun. Might be some Eva 8 here. Yo traigo munición naranja y roja. Yo traigo naranja también. La roja es escopeta. Sí, es regularmente la shotgun. Aquí hay un sentinel, un sniper. There's a sentinel over here. Pues si alguien la quiere, adelante. Yo no quiero esa chingadera. Muchas gracias. No me gusta, pero... Mira, dice Aris, abrazos, no balazos. No, aquí son balazos y no abrazos. Si te abrazan, te matan los desgraciados. Este se me figura más a los juegos del hambre. No he encontrado ningún otro arma interesante. Ulises Rubén pregunta: ¿por qué no juegan con Goof? Porque el Goof ya le he dicho que, que juegue con nosotros, pero él juega Warzone. Warzone. Ya lo he invitado para cuando juguemos el Lámonos, que le entre también al Lámonos, pero no me ha respondido nada. Pero sí lo he invitado, sí le he dicho. ¿Y qué hubo? ¿Cuándo? Marking our surroundings. Aris dice, ¿viste que el Papa Francisco andaba simpeando a una modelo de Instagram? Ah, sí, caray. Sí, vi que andaba las investigaciones de ese pedo, que por qué anda, ¿qué pasó ahí? Desde la semana pasada, ¿no? Sí. Te recomiendo, Manu, que busques las pistolas que tienen como el amo naranja, las balas naranjas. Esas son como que las rápidas, pues. Sí, son las que traigo. El pedo es que no encuentras muchas. Camado te dice. ¿Cómo Camado? ¿Qué dice? Me dice. Camado. Tío Beto, es en serio. No tengo que comer. Tuve que hacer cosas de las que no me enorgullezco. ¡Sácame de Venezuela! ¡Espera, no! ¡De Latinoamérica! No, mi chavo. Estás viendo que también aquí está el pedo. Y te dice, tío Beto, con esa PS5 le darías de comer a toda Latinoamérica. Yo creo tanto si tú darle de comer a toda Latinoamérica, ¿eh? Y por último te dice, tío Beto, con esa risa que te hace sentir feliz. ¿Qué está disparando, mano? ¿Sigues probando tú? Gente. No sé, están bien lejos de mí. Ya te vi, sí, hay gente acá de este lado, cuidado. Ahí voy corriendo, amiguito. No, Serena dice, ¿hay más jugadores o solo ustedes tres? Hay en total ahorita 34 jugadores. Por lo regular son 60 jugadores los que hay en este juego. El pedo son las miras, las armas, que todavía no les hallamos la onda. Los accesorios. Aquí están. Ahí ha ido. Arriba. Voy yo primero por el escudo. Voy. Ay, perdón. ¿Puedes escanear de nuevo? Voy, espérame. Yo estoy cubriendo una puerta. Un segundo, listo. ¿No los veo? No, ya se cambiaron de edificio. No hay cuervos, no veo nada. Van a estar en el edificio del puente. ¿Vengo para acá? Hice una tirolesa. Aquí está. Capté uno. Buena. ¿Pero vienen todos por ti? ¿Ya no tengo balas? Lo van a revivir. No good.
5. Ay. Okay. Ahí vamos. Les digo, estamos como agarrando la pinche onda de este chingadera. Vamos empezando. No somos tan pro. Aquí sí somos bien pinches mancos. Bueno, todos no somos bien mancos, pero ustedes chicos, no le digan nada. Decía, tiempo sin venirte, Beto, dice Nice Boy, ya ves, ¿para qué te trazas? Ya tenía ratos fuera de internet, te dice. ¿Qué hacías fuera de internet? ¿No habías pagado? Hay alguien que no había pagado, que dijeron que se lo iban a cortar por no sé cuánto tiempo. Rip Maradona. Chan, fútbol me gusta, pero... Esa es la PlayStation 5. Dice, tío Beto. Esta es. ¿Y qué tal lo ves? Pues yo, todo normal. ¿En el control? ¿Sientes alguna diferencia en las armas? No, sigo sintiendo las armas iguales. Tío Beto, desearía donarte. Camado te dice, tío Beto. Yo vendí mis dos riñones. ¿Para qué? ¡Ah, chihuahuas! Entonces ya no tomes agua. ¡Vas a morir! Y Andrés, saludos tío Beto, qué buena noticia diste con esa basofia entre las basofias de Thundercats Roar. Dios existe, homenaje, más bien parodia, pinche animador de tres pesos. Y por ahí viene una sorpresa, se cancela esta, pero se está trabajando en otra de los Thundercats que supuestamente va a estar más adecuada a lo que vimos en los 90s, más o menos con ese tipo de animación. Y esto también es como un recordatorio de lo que pasó que en el 2011, que todo el mundo se quejó y dijo, ¡ah, qué café, qué reina, qué no sé qué! ¿Ya ven lo que pasó? No se quejen, porque podrían venir más tonto de Catsworth si se llegan a quejar. Ya tan rápido murieron, dice Serena. Sí. Cuánta crueldad y maldad hay en ti, Serena. En lugar de echarnos porras. Eso sí es lo que tiene Serena. Aquí son más ágiles las partidas. Aquí son dos, tres, vamos. Cuando te encuentras a alguien de frente, o mueres, o... Ratatatata. This is your champion. Aris te pregunta, oye tío, ¿viste la entrevista a la esposa de Alfredo Mercurio donde le pregunta por qué se casó con un marica? Lo que ella responde, Mari, aquel que juegue Free Fire. Ándale pues. No voy a decir nada en contra de los de Free Fire. Winnie es el John Master. Fuertes declaraciones. Let's land here. ¿Dónde? I say we land here. Esa pinche plantosa. Heard that. Okay. Pues vamos a la plantota gigante. No lo vi, no voy a hacer. Que no salga enredadera. Yo solamente de Free Fire lo único que puedo decir es por qué los jugadores de Free Fire se parecen tanto a sus personajes. Único que voy a decir. Ah, qué bien. No me dieron nada en la pinche madre que abrí. Oh, mira qué bien. Me volvieron a dar nada en la pinche madre que abrí. Eso, mamá. Tengo una culata ahora. Ya no me falta una pinche arma. Se les avientes. ¡Ay, cabrón! ¡Aquí hay gente! ¡Y ya no traen ya! ¡No! Aquí está. ¡No! ¡No, Willy! ¡Suéltame! ¡Dime! Me agandallaron a Willy también. Ok. Sí, ya llegó el otro. Ya están dos ahí, mami. Está curando ese güey. Dice Reque, ¿qué clase de counter está? Sí, más o menos es un counter strike. Estos güeyes.
O sea, yo no agarré ni una puta arma, tres, traía una culata y traía cosas inservibles, menos una pinche arma. Te lo hubieras aventado. Aris dice, creo que la moneda de Free Fire ya vale más que el peso argentino. Claro que sí. Maradona es una leyenda y jamás será olvidado, que en paz descanse. Jamás voy a hacer una acotación, jamás será olvidado como jugador. Fue un muy buen jugador, pero como persona era una mierda de persona. Así. Entonces, tampoco como leí en algún comentario, también hay que no engrandezcamos a un pendejo. O sea, sí era muy buen jugador de fútbol en su tiempo, pero como persona era una vasca y una basofia de persona. Así, completamente. No, hombre, no se parece nada a Counter. No sé, pero pues si en el Counter me matan así. Más bien el Valorant, ¿no? Es el que se parece mucho a Counter. Como el Counter. Por eso lo quieren mucho. Y te dice Diamond Chihuahua: me identifico because I'm pretty bad in this type of games. Estamos iguales. Estamos iguales. El chiste es divertirse y encontrarle el meollo a las pinches. Ah, sí, por supuesto. Susuya mató y te dice: Thundercats Roar ya no existen. Agradecido con el de arriba, con el de más sí. arriba. Y te preguntan: es ¿qué superhéroe millonario es tu favorito? ¿Superhéroe millonario? ¿Cuántos superhéroes millonarios hay aparte de Tony Stark? Yo nada más conozco dos. ¿Como 10? ¿Cuáles son los demás? A ver, saca la lista, por favor. No me acuerdo. Tony Stark y Colin, no creo que me acordaba que era rico. Batman. Bruce Wayne, ¿ya? ¿Cuál otro es rico? Ah, este. Si vemos. ¿El Black Panther? Black Panther. ¿Cuenta? Black Panther es rico. El Green Arrow, no, este. Sí, Green Arrow es rico también. Sí, Oliver Queen. Green Arrow, cierto. Sí. ¿Quién más? Lex Luthor, pero es villano. Ahead, we talk of victory and slaughter. Estoy pensando quién más. Y el de Facebook. ¿Tú sabes cuándo acaba la temporada de Fortnite con temática de Marvel y todo lo que es temática? ¿Cuándo se acaba esa? Este jueves se acaba, pero ¿cuándo empieza la próxima? No. El 3. El 3 de diciembre. Según. Hay un evento en PlayStation donde indican desde el inicio de la temporada esta de Marvel y siempre dijeron que iba a terminar hasta el 3 de diciembre, entonces parece que no lo han movido. ¿Dónde vamos? ¿Al árbol? I say we land here. Get ready, moving out. ¿Ahora hacia el árbol otra vez? Esperemos que ya sí. Al árbol. Oye, estamos creo muy que lejos. Lleguemos, Dice Camado, están las personas que nunca supieron el sistema de ahora y luego empiezan a usarlo para llamar la atención. La gente muere cada día, cada segundo y se ponen tristes. Y se mueren tristes por un vato que nunca supo de su existencia. Pues es que mínimo las condolencias a los jugadores, a los fanáticos de fútbol, ¿verdad? Mis condolencias, yo sé que amabas a Maradona, querías ser como él, ojalá juegues algún día como él, pero ya, ojalá no seas como él, persona. No sigas su ejemplo. Lo único. ¿Ya trae chaleco, Winnie? Ya, muchos tequilos. No traigo armas, qué pedo con esto. ¿Qué? Me dan puras culatas. Pero ahora sí no hay que separarnos tanto. Ah, mira. Aquí el escudo azul. Got an Evo shield here. Level 2. Llegó Ezequiel. Dice hola. Aquí afuera hay otras cápsulas. Hay un sniper, man. Triple take here. What? Ariel te dice buenas noches, tío Beto llegando. ¿De qué color es el sniper? Es. No tengo idea, es que no tiene colores. Sí, el color de la bala. Es el morado.
Cool. Aquí hay estos pilatos. Standard stock here. Okay, ahora sí hay un chingo. Ay, ¿por qué me dan un putero de maduras ahorita? Y hace ratito no me dio ni madre. Cuando necesitaba una pinche arma. Pero me maté otros dos capítulos. Supply bin here. Ezequiel comenta: Maradona fue una leyenda en el fútbol. Lamentablemente su vida personal no es algo de admirar, pero me saco el sombrero como el jugador que fue. Así es. Por dos. Ya de oír ya. Supply bin here. ¿Ya todos traen armadura azul? Yes. Sí. Aquí hay una. Yo lo que no traigo es backpack mochila. Backpack here, level 1. ¿Lo que no traes es qué? Casco. Ah, mira. Hay un casco. Helmet here. Humilde. Level 1. Llegó César. Dice, buenas, gente. Triple, listen up. Got sniper ammo here. Let's go this way. Eso. Ah, ya sé cuál es este franco. Vamos en zona. Chingaron al líder. Spitfire here. Might be something good this way. We have to benefit. We are inside the area. Andrés Duque comenta: ojalá algo chido con Thundercats, como lo que están haciendo, como lo que está haciendo Mattel con Masters of the Universe. Ojalá hagan algo bueno. Dejen ustedes y dejen ustedes las comparaciones. Que valga la pena. Si ven municiones de las como verde neón, me dicen, por favor. Yo también uso verde neón, pero ahorita te digo, yo tengo 80 nada más. Yo en verde neón traigo 30. Es la carga normal. Podríamos ir como por acá, ¿no? Might be something good this way. Sí. No, no, está muy lejos. No sé. Está muy lejos. Hay que irnos mejor como por acá. Para ver si encontramos algo. Let's go this way. Be aware of the new kill leader. En cuanto terminen de sentirse. Vámonos, Gunny. Fuga, fuga. Marking our surroundings. Marking our surroundings. Mano, no tienes que... Phasing. ¡Wow! ¡Soy Flash! ¡Flash! Half gone, half flashed. Aquí hay unas cápsulas, voy a agarrarlas. ¿Dónde está mano? ¿Dónde va para el lado? Voy con Gunny. Aquí hay pilas y culata. De hecho, acá había un globo por si queremos agarrarnos y adelantarnos a algún otro lado. Va. Pregunta Serena: tío Beto, ¿ya se acabaron las Oreo? Se acabó una, falta una caja. Estas madres aquí la de chocolate. Scanning the area. ¿Cuál se acabó primero, la blanca o la de chocolate? La de chocolate, creo que la blanca está extraña y se lo va a tener. Nos vamos corriendo, nos vamos en esta madre. Te digo, ¿qué es? There's a jump tower here. Estamos cerca. ¿Para dónde? Por eso preguntaba que si corriendo o en esta madre, pero ya te adelantaste. ¡Puedo! Oye, bueno, agarrarlo. Deja, agarro este dropcito. ¿Se vieron nada? Esto. Miren, acá hay cosas que no sé si le quedan a tu. Let's explore this way. Sniper stuck here. Level 2. Viene gente. ¿Dónde? Volando, ¿eh? No sé, solo los escucho.
Ezequiel comenta, yo nunca fui fan de Thundercats, yo crecí mirando los halcones galácticos, pero nunca hacen nada sobre ellos. Los halcones galácticos tienen miedo de olvidar. Andaban con, bueno, sacaron mucho fake, queriendo hacer una película live action, ¿no? Might be something good this way. No, aquí estamos esperando, que ya no he caminado. Voy a pedir otro. Un rápido. ¿Por qué me sale un signo de interrogación? Porque va a caer aquí en la jeta. Dice Serena, cada que comes una Oreo se te corta un año de vida. ¡Ah! ¡No! Falta pinche azúcar que trae esa madre, sí. Y también dice, creo que es la partida en la que más han durado. ¡Oye! Hay que movernos para acá porque estamos fuera de área. Ahí hay cápsulas que no se han abierto. Maybe something good this way. Ay, no sé dónde están. ¿No estás marcando? Manu, ¿tienes un mapita chiquitito en la esquinita? No, donde hay varios puntos. No me regalo. No, aparecen los dos. Aquí estoy, mira. Estás dando vuelta a los güey ahí. Feels good when a plan actually Andrés works. Dice, nice job. La estrategia de equipo los puede salvar de no ser asesinados tan pronto, XD. A ver, sígueme. 1 minute, ring's pretty close. Mira, Peto, tengo esta, a ver si te sirve. No, esa es como para... Sí, no, esa no me sirve. A ver, Winnie. Esto de aquí. A ver si te sirve. No, no, para mi sniper es otra. Mira, aquí voy a dejar las verde fosforescente. ¿Qué querías? No, ya traigo morado y... Ah, sí, sí. Ve, cala la mira que está allá adentro, Winnie. Y hay un dron volando. Attention. There is a new kill leader. 10 seconds. The ring is close. New kill leader. Watch for them. Thank you. ¿Sí te sirvió? Muchísimas gracias, sí. ¿Hay una tirolesa para que la agarren? Warning. Let's explore this way. Progress. All father, give me sight. All father, give me sight. Mira, mano, quizás esta mira te sirva más. Objects here. Aquí hay naranjas. Light ammo. Ah, no, here. Querías verdes, ¿verdad? Heads up. Ariel pregunta, ¿quién de todos cuando les pusieron los cuernos o cortaron les dedicaban una canción? Entre paréntesis pone, yo le dediqué el fin de Rostros Ocultos. Este es el fin. Pues creo que todos dedican canciones a sus... A sus ex, pues. Es como una tradición de antaño. Mira, mano, aquí hay verde. Es un ritual. Heavy ammo here. No, acá están los gringos. ¿Qué hay ametralladoras? No, eso es verde, no. ¿Esas no son? Heavy ammo here. No, son energy ammo here. Ah, ok. Son de energía. Ah, de energía. Okay. Ya traigo suficientes balas. Creo que voy a dejar la granada de concentración. Aquí hay ametralladoras. Ya traigo yo uno. Aquí hay de sniper. Aquí hay de energía, Manu. Energy ammo here.
aquí hay una mira de sniper. All father, give me sight. Ezequiel responde que él dedicó la de Carretera al Infierno de AC/DC. Extended supply bin over there. Yo dediqué la de Feeling Down de Ray Gordon. No. Ay, pero sí. ¿Te dan cosas? ¿Son drones? ¿Le queda una culata de sniper para ti, mano? Sniper stock here, level 2. Serena dice: yo nunca he dedicado, pero tampoco me han dedicado. Only two other squads left. Más de uno dedicó la rola de este, de la planta de caos. No se hagan güeyes. Sí. Yo no, que me activé eso. Toda mundo la ha dedicado en algún momento. La mayoría. Yo no. Y a todo pulmón la ha cantado. Que sea desértica. Desértica. Aparte de vulgar, horrible canción. Y luego la de... Ay, la de elefante, ¿cómo se llama? La garganta, esa de... La de la enredadera. Ah, esa es la de caos. Esa es la de... Esa. No, ¿sí? Hay otra de elefante. No, las de elefante son como bueno, cute. Bueno, entonces... Llegadoras. Ajá, llegadoras. Oiga, ¿qué se hace cuando uno quiere hacer pipí? ¿Va a meter acá? Uno se mete a la zona, se mete una casita y se hace casita. Oiga, ¿va a meter aquí en esta casita? Me tengo mal. Marking our surroundings. Aquí, aquí. Winnie, ¿dónde estás? Aquí atrás de ti. Estoy abriendo la cápsula que está atrás de ti. Hay una culata. Y dice que es por 6. A lo mejor te puede servir. ¿Dónde te metiste? Aquí estoy afuera. Ya te vi. Yay. ¿Esta? Ajá. Dice por 6. A ver si le queda. Y a ver si te sirve por. Por ente. Ring countdown. Dicen Diamond Chihuahua. Si no saben de la que hablo, búsquenla. ¿Cuál, cuál? Ah, sí. La oye, pero nada que más queda un squad. No. Y nosotros haciendo pipí. The last change. ¿Siguen todos los? Sí, solo quedamos contra otro squad. Vamos, vamos. Ya tenemos el segundo lugar puesto. Uy, oh, es verdad. Vamos a la altura. El tío Critic mandó 9 pesotes. Yay. Muchas gracias. No, no me he llegado acá la notificación todavía. En el de este de la de esta. Odio sus malditas actualizaciones que desmadran todo. Ok, tenemos que meternos a zona. Estamos fuera de zona. Estamos bien lejos de zona. One minute. Ring's not far. Vamos allá. Let's explore this way. Parece que aquí si se avienta no pasa nada. ¿Puedo agarrar la tirolesa? ¿Vamos a ir al geyser? Voy a agarrar la tirolesa. Let's go this way. Aguas, ¿eh? Porque ya nos van a esperar. Traigo el modo bestia, no por modo bestia. Allá está. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Voy, voy, voy. Someone traveled. Están bien escondidos los güeyes igual que nosotros. ¿Qué cápsulas? Manda otros 20 pesotes el tío Critic. Dice: hola a todos. No ha salido, maldito. Voy a ver si me lo puedo tumbar. Estoy 110, le di en la maceta. ¿Será acaso nuestro gane? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya lo vi estar hasta arriba del techo. No, bájate, 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 bájate. Y ya me bajé. ¡Ay, todas esas bombas! ¡Ay,
Need to recharge. Vente. Estoy poniendo escudo. Ah. Alguien tiene que ceder aquí. O ellos vienen o nosotros vamos. Uno cuida un flanco. Creo que viene. Ahí vienen. Miren por este lado. Ya lo escuché. Una puerta para que... ¡Sí, me mató! El grandote está bien herido. ¡Segundo lugar! ¡Yeah! No hay segundo lugar, era nuestro Gane. Es que se aborrazaron. No, yo me fui para el lado donde venían estos cabrones. We have our Apex champions. Por eso. Manito Sanz dice: ¡Hola a todos! ¡Yay! Oigan, hola, ¿por manito. ¿Qué no se dio perfecto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? De hecho, no me pareció ni siquiera que. Quedó, ¿no? Ah, porque actualización. Porque actualizaciones, tienes toda la razón. César dice: Septic Man, Carcinoma, Cuso. El tío Beto no quiere ver ninguna de las pelis que yo le recomiendo. No. Carita triste. Una cosa es que me guste el terror y otra cosa es que me guste lo asqueroso. El gore. No, pero es que eso ni a gore llega. Porque es esa asquerosidad de cuerpo. Pues no, esa sí, sí, sí. No las veo yo. Ok, entonces a la próxima no nos movemos del lado donde estemos todos, para todos darles en la madre y uno revisa por atrás las nalgas y otro y los demás revisados por el cerebro. Va. Para darles formación. Espérenme. Diamante. Es formación estrella. Trifuerza. Me acaban de dar un skill. ¡Ay, la que quería! Yay. Te acaban de dar un skin para un personaje que tú querías o te acaban de dar la skin que querías para el personaje que ya tienes. Esa. La número 2. Catafixia de la derecha a la izquierda. Ariel Izárraga dice: también dediqué muchos juegos de amor de neón a una que gustaba mucho cuando estaba en secundaria. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Qué pex con el Apex? Jaja, qué gracioso soy. ¡No sabía! ¡Waka, waka, waka! Biblio de Calica. Ya vi la de Climax, pero aún no he visto la de Lux Aether. Es que hacen con todo otro que le gusta también esas cosas. Pero... ¡Ah! La de Aqua Slash todavía está como que más pasable, porque Aqua Slash, pues es este... ¿cómo se llaman? Toboganes y esas madres que les ponen unas trampas tipo Saw y entonces la gente que va bajando por el tobogán se va rebanando todo. Obviamente es de bajo presupuesto. De bajo presupuesto. Voy a agarrar. I'm good at what I do. Believe me. It's only over when it's over. Tío Beto, te pregunto Ezequiel, tío Beto, ¿la película de Basuritas te pareció asquerosa? Basuritas es garbage. Así le sacaron en ese live action de Garbage, pero estaba muy pendeja. Estaba muy, muy pendeja. O sea, no era ni asquerosa, ni de miedo, ni nada. Daba risa esa madre. Los Cienfios Humanos estaba asquerosamente tonto. Los Cienfios Humanos es aburridísimo. Yo recomendaría la 2 y 3. No, tampoco se me antoja ver esa. Terror, señores. Esa madre no es terror, eso es. Vamos a la refinería. ¿La refinación? ¿Pero no está muy cerca? ¿O a dónde queda? ¿Tú eres el líder? Camino. Camino está cerca, pero. Me van a agarrar. Prepare for battle. ¿Dónde vamos? Ya me perdí. No sé, yo me perdí. Ok, entonces creo que va a ser este opción. No, ahí va un team, van dos teams para allá. Van dos. Okay. Ahí va un team. Va otro, va otro. Ya que. Holy cannoli. Voy a escuchar un putazo. Balazos. Uno que quería lootear a gusto. Ven una maldita arma.
Que hay una pistola. Oye. También es medianoche. A ver, Beto, ten. Tengo pistola. Lo tragamos. Y ahorita va a buscar una casita que está acá. First blood. Let's check out this way. ¿Qué? Scanning the area. ¿Esto qué es? Salud, agarro cosas que no son impactantes. Y yo también lo agarro y luego ya revisas, ¿ves? ¿Me sirve o no me sirve? El balazo está más cerca. Aquí hay un escudo. Bro, nivel 1. Evil shield here. Level 1. Vamos a irnos por esa puerta, mira. Let's go here. ¿Quizás hay algo ahí? Vamos. Entonces podríamos encontrar, no sé. There's a closed door here. Manu, dejaste una cápsula acá atrás. Brothers, got an evil shield here. Level 1. Y venía a escanear. Winnie, estamos aquí. Let's explore this way. Thank you. Voy para allá. No sé si tengo lag yo o tienes lag tú, pero te veo pausadito aquí. Sí, también lo veo pasar, me parece. Mira, un morado. Y este es un sniper. There's a sentinel over here. Sniper, come and get it. If you choose. Creo que lo voy a dejar por... Helmet here. Level 1. New kill leader, go and watch that. New kill leader. Optics here, close range. Ariel Lizárraga les comenta: mejor ver Resplandor, La Cosa, Alien 1, Evil Dead y las clásicas. ¿Qué más les emociona? Cosas, que sean por buenas. Me falta un chingo de cosas. Sí. Shotgun bolt here, level 1. En casco. Light ammo here. Have a kill. Got some extra supplies. Necesito una llave para entrar aquí. Y ahí está uno dorado. ¿Qué pedo? Got a closed door here. ¿Cómo se entra en estas zonas? No tengo idea. We are inside the ring. Hay una armadura dorada ahí. Uy. Pasos muy cerca. Supongo que es como en las bóvedas de allá. Voy a disparar, ¿eh? No he visto a nadie. No es... Voy a calar. No. Ah, ¿tiene silenciador esa? Me gusta. Aquí hay... Heavy ammo here. Unas aqua. Care package. I love these things. Estamos saliendo del círculo, ¿no? Sí. Qué maravilloso. Es que tenemos que averiguar cómo chingados se abre esa puerta. Debe haber una... Una llave o algo así. César platica, ayer me compré el paquete de Blu-rays que trae 20 pelis clásicas de Warner y recién me vi la del Exorcista por primera vez. ¿Y qué te pareció, César? Me imagino que debe ser la del Exorcista remasterizada. Ya que está con bueno. Footage. Ajá. Extra. Su madre, ¿qué es esto? Dice la luna, yo con los videos de Dross tengo, gracias. Órale, traigo un arma que trae escudo, no sé cómo le dice. Marking our surroundings. De hecho, ese es tu poder pasivo, Beto. Porque mira, que si apuntas, saca el. Ajá. Y te aguanta un balazo. Ay, bueno. Ah, pero contigo no. Ahí
Eric Spidey pregunta, ¿qué opinan sobre la trilogía de Justice League que va a ser Zack Snyder? Me quiero esperar a verla, porque le estaba haciendo mucho pinche de Snyder como para que termine siendo una porquería. Exacto, exactamente. Y Fabián pregunta, tío Beto, ¿qué pelis recomiendas con temática navideña? Estoy planeando hacer un maratón de por lo menos 3 películas por semana hasta el 31 de diciembre. Postdata, ¿hay navideñas de terror? Klaus. De navideñas de terror sí hay. Está la de Black Christmas. Hay como 2 versiones de Black Christmas. La de Klaus, obviamente, pues es una de las cosas más bonitas que existen en el maldito mundo. Dice que él solo conoce la de Krampus. Krampus es una. Hay como 3 versiones de Krampus también. Bless me with sight. Oh, wow. Nada. ¿Cómo demonios entra aquí? Quería ver cómo demonios entraba aquí. ¡Ya! ¡Ay, qué pendejo! ¡No! ¿Por qué me voy a estudiar los pendejos? Marking our surroundings. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ya! ¡Tope la puerta! Shotgun bolt. Might be something good this way. Got a hop up here. I have an extended sniper mag here. Level 2. No me sirve, son como para sniper todos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Scanning the area. Round 2. Ahora sí, ya. Lo más seguro es que por este lado vaya a venir. Vamos por este lado porque todo el mundo se... We move this way. Entonces por este lado. Got a closed door here. Es aquí el dice. Ahí viene gente, ahí viene gente. Open supply bin over. Por donde les dije. Calling upon nature's strength. No mames. No good, brother. I'm down. Scanning the area. Last one down and a boom. I've got you. Shields up. Para andar trayendo la pinche golpe. Give me my shield to recharge. Trae un escudo morado. ¿Dónde es el escudo morado? Give me a sec. Ah. ¿No hay compañero? ¿Ya las 3 también? Sí, ya arrastré. ¿Nomás venga solo el güey? Thank you. Sí. ¿Y armas que trae el güey? No. Okay, ahí dejé uno azul. Carlos Pazante pregunta: tío Beto, ¿ya viste el trailer de Un Jefe en Pañales 2? No lo he visto. Sí quiero verlo, pero no lo he visto. Ahora sí nos tenemos que mover porque estamos lejos, Manu. Por este lado. Got a closed door here. Voy. Scanning the area. 1 minute to ring close. Serena comenta, la última del Grinch fue mala, más en español. 45 seconds, rings close. Se escuchan putazos por allá. I say we move this way. Half a minute, ring is near. ¿Qué me corre tan rápido por estar gordo? Bless me with sight. Oye, es un tanque. Vale. Nos llegamos a zona y nos escondemos. Está fuertecito. Pues sí, ¿no? Rings close. 3 segundos puedo escanear. Bien, aquí hay... Escaneo ahora. Cápsulas. ¿Pido aquí o nos delatamos? No sé.
Siento como que estamos muy a la... Okay. Acá ven con Manu. Let's go here. Serena comenta, ay sí, mi hija emocionadísima con el tráiler. What? Ay, está bien sensible mi control. De hecho, ahí van corriendo. Hostile spotted. Y va otro corriendo por allá atrás. All father, give me sight. Las nalgas del de Winnie. Miren, yo bien chicho con estas dos armas y traigo nada más 90 balas. Yo traigo 26 de franco y del otro 150. Están a la vuelta. Ay, míralo, aquí está. ¿Y cómo vamos a subir? Nos pueden llegar por arriba. ¿Dónde traer el robotsuelo? ¿Vamos con Manu? Por aquí, mira. Mira, mira. Por aquí nos podemos subir. Ah, bueno. Sí, para allá. Para allá, para allá. I bathe in the blood. ¿Era uno? Yo. ¿Cuánto con Willy? I got you. Thank you. Es que en modo bestia puedo ver todo. Bestia. Ariel Izárraga pregunta, ¿alguien ha visto el cristal encantado? Sí. Yo la vi cuando era chico y me encantó y la tenía, pero la perdí. Mira, este tiene un escudo morado también. Ponte el bueno. Death box here. 45 seconds, rings just up ahead. Este tiene un backpack más grande, las balas que necesitaba. Tiene una Havoc, tiene energía, tiene un sniper. Como que muy raro, Manu. We're close, 30 seconds. Este wey. Death box here. Go. Scanning the area. 10 seconds, right next door. Easy. Este trae un chorro de pilas. Care package on high. Care package on high. Favor from the gods. Ah, pero es que yo traigo pila morada. Oye. ¡Vámonos! Estamos fuera de zona. Ay, Dios mío, no, no, no. No, no es mucho, no es mucho, ya estamos muy cerca. Y ya están peleando los dos equipos que quedan. Justo adelante. No, quedan tres equipos. Sí, uno nosotros, dos ellos. Gustavo Covarrubias dice ¡hola! Hola Gustavo, mira, se me hace que aquí hay gente, acaba de caer algo. Let's check out this way. Let's go this way. Pay attention, some of us aren't inside the ring. En 9 segundos puedo escanear, ¿eh? Sí, pero no hay nadie, cayó un drop aquí nada más. Care package over here. 3, 2, 1. Escanea. Marking our surroundings. Enfrente, enfrente, enfrente. ¿Allá? También viene por esa. Quizás vienen por el paquete este. Sí. Care package over here. Hostile over there. En lugar de dispararle la... Mano, ¿tienes una piedrita? Es que trae sniper, mano. Al de ahí le di 63. En la cabezota.
Uy, ya no se carga en modo de este. No, espera, espera, déjalo, déjalo. Abajo, hacia la, hacia acá. Me estoy tirando por acá atrás. We move this way. Puedo franquear. Si tienes tiro, dale. Pero se están dando con otro, mira. Y ahí se están dando un pin, creo. Bueno, dos pin. ¿Muerto? Sí, están muertos, ¿eh? ¿Quieren fallar? Sí. Sí, ya están muertos, ya. Saltó uno, no, saltaron otros dos atrás de él. Ahí arriba. Ya no. Mató, es el güey de los clones. Ahí está. ¿Dónde estás bien? No, ahí no, lo no. Mataron ya. Estoy tumbado. Aquí viene el robot conmigo. Y está el güey de los clones. Me está haciendo el fatality. Me dispararon de atrás. Sí, no. Era el güey no, que me mató. Bueno, bueno. Pregunta bibliodecálica, ¿Robotech o Macross? Robotech. ¿Qué no es lo mismo? No, Macross es otro, según yo, ¿no? Tenía entendido que era lo mismo. Pensé que era el término japonés y el término inglés. No, son diferentes Robotech y Macross. ¡Pack! ¡Tengo un pack! Wow, me dieron muchos puntos, nunca había matado a tanta gente. Yeah. Me dieron una skin rara, color racista. Perfecto. Me dieron una medalla. Por matar gente. La Blood Badge. New Comic. Paz. Acuérdate, Beto, que tu uno de tus poderes es soltar escudo. Sí, aventé el escudo, pero muy hacia... adelante. En lugar de aventarlo enfrente de mí, lo aventé hacia más adelante de mí. César Flores dice: le hubiera dejado pesadilla antes de Navidad. Es uno de esos casos donde el doblaje lo arruinó poniendo lo del extraño mundo de Jack. Pero aún así es una muy buena película para ver también una vez. Tu personaje es peruano, pero y la de César Flores, ¿por qué? Torre de Mata. Ah, por el, como el modo étnico este. Carlos Patzán también pasa sus recomendaciones: Los Fantasmas de Scrooge de Jim Carrey, El Grinch 2000, Gremlins y Duro de Matar, son disfrutables. Pero Los Fantasmas de Scrooge de Jim Carrey preferiría mejor la de este Bill Murray. De hecho, el Día de la Marmota también es navideña, ¿no? ¿Se podría considerar o no? No me acuerdo. Ahorita vengo, voy a ponerme gotitas en los ojitos. Esperamos. ¿Pero ya le diste listo? Le dejé listo. Ah, ¿ya no lo puedo quitar? Si tienes un lagazo bien bonito. La de Grinch de Carrie, como que no es para niños por el amorío con la mujer sexy. Dice Ariel. No, pero todo mundo sigue siendo para niños. Andrés comenta: el regalo prometido con Arnold, Mr. Olympia, Mr. Terminator a huevo para maratón navideño. Sí. Regalo prometido es una de las imperdibles para Navidad. Bibliodecálica: Mazinger Z o Voltron. Hijo. Mazinger Z o Mazinger Z, yo. Voltron, creo que no fui tan fanático de Voltron.
¿No le diste oportunidad a la nueva sí, que hicieron vi en la primera temporada completa. Me pareció buena la primera temporada, no me pareció tan mala. Sí. La animación estaba muy bonita, los diálogos, bueno, el doblaje también estaba muy chido. La historia estaba muy chida. Muy, muy bueno. Pero como que ya no me terminó de enganchar y entonces ya la demás no. ¿Cuántas temporadas son? ¿Dos, no? Las altas. Son, creo que, déjame lo checo bien. Pero creo que son cuatro, porque incluso el final es muy, 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 muy digno, muy a la altura. Me encantó. Y eso que agregaron elementos nada originales a la primera historia. Bueno, la mayoría. No, yo creo que... Pero muy coherentes, muy cohesivos, no tan agresivos. Estuvo muy cool, muy recomendable para quienes gusten de ver Voltron. Está bien padre el final. Dice Serena, Canal 5 ya llega Navidad. ¿Qué vamos a transmitir? Titanic. Every night in my dreams. My dreams. I feel dreams. You. Y dice Ariel, la de los Muppets, las películas navideñas. Hey. Los Muppets de Navidad. Sí, es cierto también. Con la onda. ¿Ahí llegó? ¿Llegaste, Manu? Yeah. Ya llegó, ya está aquí. ¿Hemos rozado el win? No, Beto. No son ni tres ni cuatro, son ocho. ¿Ocho? No, yo nada más vi una. Sí, son ocho temporadas, muy buenas. Sí, sí, tienen... Pecan de tener en algunas de ellas algo de rellenito, pero... Realmente... Todas. Tú sabías que el Mandaloriano estará en forma de temporada 5. No lo sé, Rick. Se me hace muy falso eso. Sí, sí sabía. Sí sabía, pero se me hace muy falso. This is gonna be fun, brother. No, ya lo sacó Epic. Ya fue a ti. Si era secreto, ¿por qué chicos lo sacó el güey? Sí, es lo que te mandó. No, es el personaje secreto del paseo. Se me hace que tienen un acuerdo con Disney por tantas cosas. Por varias cosas más. Sí. Ya, esta es una joya del anime japonés. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caray, ay, caray! Ahora sí. Manu es el John Master. Es que de repente está muy fuerte. Juan Francisco comenta, ya falta poco para ver a Ahsoka en live action viva. Ahsoka. I say we land here. ¿Aquí? This might be a good place to land. Está muy cerca, sí. Algo lejos, realmente que no somos tan pros ahorita. Copy that. Better lies below. Ahsoka del Avatar, ¿no? No, Ahsoka de del Mandaloriano. Ahsoka de Evangelion. No, que la chingada, esa es otra. Según yo dice el Mandaloriano. Y Ezequiel comenta Gremlins. Ahsoka Celia Cruz. Ahsoka. Looks like we're in the next ring. Bien, tengo un escudo. Ya otro escudo. Tengo balas. Ya tengo arma. Ahora sí. Échenmelos. Encuentran un franco, me lo pueden dar. Scanning the area. Aquí hay muchos de. ¿Ukelele? Materiales. ¿De ukeleles? ¿También puedes tocar ukelele aquí? Te desvaré con mi ukelele. No sé para qué agarro granadas y ni las aviento. Y a mí también se me olvidan tirar las pinches granadas. Y mira que es muy buena la granada de fragmentación. Ahsoka. Ah,
no estamos en zona. ¡Ay, estamos justo en medio! Fine. No. Scanning the area. Serena comenta, yo acabo de ver un anime que vi hace 15 años, pero nunca vi el final. Por fin lo pude ver y qué mal final. ¿Cuál, Serena? ¿Cuál? ¿Cuál fue? Por eso tu destino era no verlo. Got some extra supplies. Got some extra supplies. El supplies. El supplies. ¿Qué flies? ¿Qué flies, supplies? Oiga, pero me dijeron cuál la choca. Según yo es esta. Ese Andrés. Ojalá Ashoka Tano no se vea tan culera. Juan Francisco dice, pues dijo el creador de la plataforma de Disney Plus que harán mucha colaboración con Fortnite. Imagínate unas skins de Mickey matando a todos. Imagínate Mickey. Ay, aquí hay un escudo azul. Extended snap is sniper. I got an extended sniper mag here. Level 3. ¿Cuándo? Es subiendo unas escaleras de donde estabas. Es donde está, mano. Ahí va. Warning. Ring movement in progress. Oh, father, give me sight. We are inside the ring. Good faith. Whee! Let's go here. Light ammo here. Ariel Izárraga comenta, Voltron, vi la de vehículos, no la de los leones. Por eso es que no es de mis favoritas. Mira, qué ganas de hacerte un comentario, pero no puedo. Irás. Me agarró de coso. Care package being delivered. ¿Agárrese? Irás por acá. There's a care package coming down. Ahí está. Y acá, mira. Estoy aquí. I got an extended sniper mag here. Level 3. Recuerda revisar que no te sirve para tirarlo. ¿Cómo? Porque te llena la mochila. Comenta Serena. Es un anime llamado Robin, la cazadora de brujos. El final no tiene sentido. Let's check out this way. Ahí hay más. Vale, visto. Esta es la misera. Acá también hay un chingo de cápsulas. ¿Cómo ese gordito sí pudo subir? Déjalo aplicado al cuadro cuando te pegas una pared. Sí. Y así subes más rápido. Shyford dice, ¿soy yo? ¿O no escucho el stream? Ah, cabrón, se me hace que eres tú. Y Serena le responde, eres tú, se oye bien. Pero te quieren trolear. Aquí hay un casco azul. Dice, level 2. Dice Sad, a mí me dijeron que skin de Free Fire. Anda. ¿Sabe por qué los gráficos en Disney Plus se miran como de pies tú? ¿Los gráficos en Disney Plus? Disney Plus. A lo mejor es su velocidad de internet, ¿no? Porque yo lo veo muy bien. Yo también. I see we move this way. Bibliodecálica, Bleach o Naruto. Naruto. Shyford dice, ya la arreglé, mis cascos se dañaron por culpa del tío Beto. ¡Ah! Échenme la culpa a mí de su pobreza. Ahora resulta. Tiene una mochila. Backpack here. Chica. Level 1. Si encuentran una mira de Franco, me lo pasan, porfa, es que traigo una de un pedorro. Mira, hablando de miras. Optics here. Sniper. Te la voy a dar. Ahora sí, nene. Pues
Gustavo Covarrubias regresa y dice: ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Ah, dice Sad que él lo decía por el contenido. Ah, ¿really? Pero es que el contenido ya se sabía que era como para niños, donde también no sé por qué se pone tan heavy. Marking our surroundings. Acuérdense que Disney es relativo a familia, así es que compadre de niños. Y hasta Facebook lo está bloqueando. De hecho, una de las noticias que va a dar próximamente Disney, que se les filtró así públicamente, es que en efecto va a haber control parental, en donde va a tener contenido para mayores de 18 años, Deadpool. Y ahí es donde va a meter Deadpool y otro tipo de contenido que es como más adúltero. Replicator. Toñeo, ustedes acaban de decir que Cuatro Fantásticos se lo dieron a... No, alguien estaba diciendo eso. Ah, las noticias, estaban en las noticias. Iban en el carro y eso dijeron. Aquí hay más armaduras azules, Winnie. Aquí hay un Fénix. No. Y hay uno, Organ. ¿Se puede llevar uno para revivir portátil? ¿Ah, sí? Salió en la cápsula que pedí. Ah, pues agárrame. Attention. The kill leader has been eliminated. No tengo espacio. A ver, déjame ver esto. Bueno, dejo cuatro botiquines. All Father, give me sight. ¿Puedo tirar yo? Ah, tengo un espacio. Va. Ahí está un Fénix y está el que te digo para revivir. ¿Dónde lo pediste? Ahí. Lo dejé marcado. Ah, ¿se desmarcó? Voy para allá. Aquí está. Phoenix Kitia. Ah, están reviviendo ya. En el oeste, 279. Va bajando. Ah, sí, Manu, Sniper. Ya se fue, ya bajó. Acá. No lo veo. Hostile right here. Están adentro de esa madre. Target over there. ¿Ya se quieren ir a dar o los esquivamos? Mamá. De hecho, tienen que venir para acá, espere. Vienen a la zona. Tienen que venir, hay que escondernos en algún lado. Para flanquearnos. Altura. ¿Me vio? Sí. Yay. Está escaneando el área. Ya nos vio. Bueno, a mí ya me vio. Marking our surroundings. No, no alcanza el área. Ahí viene. Van a aventar golpes. ¿Y alguien? Me maté, pendejo. Pero creo que tumbé a alguien, ¿eh? Lo tumbé. Sí, le di dos francos. ¿Quieres uno para abajo? No, uno atrás. Esto. Puta madre, otra vez me tumbaron. I'm down, brother. Aquí están. No, aquí está la madre. Yo la zona nos llegó. Está abajo de ti, manos. Making contact with enemy. Trata de arrastrarte hasta la salida, allá con mano, a ver si alcanzamos. Pues voy atrás de ti. Buena. Me chingué uno con las bombas de este güey. ¡Qué cool! Pero el pendejo de... ¿O es? Según yo, mato dos.
a mí esos güeyes, no sé si fui yo o esos güeyes que me aventaron una de fragmentación y fue cuando me morí la primera vez. El que mató aquí, el único que mató fue Winnie. ¿What? No, ahí me marcó que había tumbado a alguien. Lo levantaron. Los hijos de fruta. Buena, ya estamos agarrándole el show. Nada más el punto es saber a qué hora resbalarse. Es que hacer el resbalado Rambo. ¿Qué intros de Animal les gustó más? Solo de... uno. A mí la de Digimon, si tú lo deseas, puedes volar. Te pongo cuando hago ejercicio. Ándale, pues. Cuando haces ejercicio, imagínate. Ándale. Dice Cypher Gaming, Ángeles, fuimos de Dragon Ball. Ahí voy, estoy abriendo dos packs. Ariel dice, ya veo Disney Plus con su sección más 18 pasando una historia de Mickey teniendo una aventura con Daisy y Mimi. Escapando con Donald para vengarse. No se entiende. Rayos, están bien, pero primero, ay, es que todo el contenido es para niños. ¿Dónde está mi Deadpool? Y ahora Disney dice, hey, les voy a hacer una sección con control parental, en donde solamente con contraseña puedes entrar a esa sección, mayores de 18 años. Y ahora se está burlando de Disney. O sea, no les entiendo. O sea, realmente no entiendo cómo trabaja el cerebro y las cosas que ustedes piensan. No se apellidan Contreras. Biblia de Cálica, Saga de Géminis o Shaka de Virgo. Eso sí te lo contesto luego, le hago Saga. Ninguno. Shaka de Virgo. Ninguno. Saga de Virgo. Me vale Mauser. No, no me gustan. No, no me gustan los caballeros del sobaco. Caballeros del zodiaco. No es porque nunca me levanté temprano. Dice Carlos. Voy. Ah, el verlos en Caritelli. César dice: solo los Simpsons me llaman la atención, pero todas las caps están en YouTube. Pongan Don Barredora y le salen como 40 usuarios con video completo y calidad decente. Es mi. Dice Carlos: ¿has visto estas series de Fox como Los Simpson, Padre de Familia, American Dad, Bob's Burgers o Duncanville? Sí, todas. Nada más no reconozco las últimas. La de Duncanville creo que es la única que no he visto. La de Bob's Burgers sí es muy bueno. De hecho, por ahí decían que. ¿Qué película le iban a hacer el. Ah, pues creo que la próxima película de Deadpool la va a escribir los mismos escritores de la de Bob Burger. Creo que sí. Órale. Es que tiene muchos chistes muy buenos, así como tipo Deadpool. Dice Shy for Game, ignoraron mi comentario, chale, sobre mi calificación. Ah, no vimos eso. No puedo. Por favor, repítelo porque no. ¿Ves que estábamos en la balacera? Y esta madre no me deja regresar a mí. Yo no puedo leer porque estoy jugando. O juega. Dice Andrés: Disney es una compañía amada y odiada. Entiende. Es obvio que más burlas son seguras. Pues sí, pero quienes entendemos para quién va dirigido Disney, sabemos qué pedo con su maldita vida. Aquí. Universe of the Collector. Saludos, tío Beto, del coleccionista. Saludos. Y SAT05 dice: van a traer las novelas del vaquero. Dice Universo de Collector: ¿qué contenido es mayor de 18 en Disney? Todo el contenido que tenía Fox, por decir Padre de Familia, ¿cómo se llamaba el otro también? Era American Dad. ¿Todo ese tipo de contenido? South Park, ¿de dónde? South Park es de. Comedy Central. De Viacom. Manu, ¿a dónde vamos? Yo no supe. Vamos para acá, mira. This might be a good place to land. I heard that. Sí. Copy that. Prepare for battle. Dice Shifu Gaming Slam Dunk. Buena caricatura. Dice Biblio Daki. Slam Dunk es la mejor de deportes. ¡Ah, del no! Mundo. ¡Viene gente para acá! Están cayendo ahí. Let's check out this way.
Ah, ya lo encontré. Dice Shaifu. Pero bueno, ya estoy en la primera evaluación del tercer facial. Y otra cosa, saqué 8 en geometría analítica, pero puedo subir si lo deseo. Lo único que tengo que hacer es entregar actividades que saqué 0 o 1 cristal y ya subo. ¡Yay! ¡Felicidades, Shaifur! Muy buen 8. Ah, esto es para compra. Compre, 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 compre. First blood. Scanning the area. Scanning the area. Como ucraniano él, ¿verdad? Pues todos tienen acento nada gringo. Ruso ucraniano. Dijo que hay un mexicano. Si no hay una marcha. Inclusión. Inclusión. Que de hecho estuvo bien perro el capítulo también. Oigan, sí es cierto. Les voy a subir, les prometo. Yo creo mañana grabo el de los Animaniacs. Yay. Al canal porque no pedía. Pero hicieron un capítulo en el que hablan precisamente de lo absurdo que es la inclusión ya. Y ahora piden la inclusión para las caricaturas. Pues hacen una marcha y todo acá. Las caricaturas también tenemos derecho a votar. Super mamón. Sí. Y respecto a lo de Johnny Depp, los que chingados están quejando, neta, en serio, están quejando solamente porque sale una imagen en donde dice que deberían hacer también la versión de infantil, por tanto pinche remake de Johnny, o sea, y la gente ya está poniendo grito en el cielo. Nadie se dio cuenta cuando en la caricatura dicen lo de ah, mira, y también sabe operar una lavadora. Ah, esa cualquier mujer lo puede hacer. O sea, nadie se queja de eso. ¿En serio? Están fijando, diría mi mamá, están miando fuera del charco, mijos. Oigan, estamos en que se la chingada. Mucho bla 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 y qué bonito todo. Y los pinches armas. Dícele Luna. Vi un video de Dross que decía que los yates de Disney paseaban por la isla del cochino ese que arrestaron. Por eso no me agrada Disney. ¿Y tú le crees a Dross? O sea, Disney puede hacer lo que quiera y la gente rica obviamente va a querer que sus hijos paseen por todos lados en cosas de Disney. Disney no le va a decir que no al dinero si le estás pagando, no importa quién chingado seas. Y luego Dross, o sea. Siento que no me preocupa. Ezequiel pregunta, ¿vieron la serie de Netflix Paradise? Sí, sí la vi, es muy buena. PD está súper pasada de lanza, pero está buena. Oigan, hay que movernos, ¿no? Ya estamos lejos. Fuga. Y por acá, de hecho, arriba son balazos. Están ustedes probando. Fui yo. Marking our surroundings. No me puedo resbalar hacia arriba, ¿verdad? No sé, nunca lo he intentado en la vida real. La vida real no, pero aquí parece que sí. Pregunta Universe of the Collector. Una duda, ¿Fall Guys es multiplataforma? No, lamentablemente todavía no es multiplataforma. Si no, todos seríamos tan felices. You slaughtered at my side, yet aren't present. The old father bless me with sight. ¿Qué pasó, gente? Sí. Está hablando. Le dio un panzazo que hasta la monita hizo. ¡Ay! Está flaquita y delicada.
Juan Francisco comenta, a mí me gustó la más reciente casita de terror de Toys Gory, la muerte de alguien por los muñecos madres. Ahí les marqué un escudo azul. ¿Lo vieron? Thank you. Oigan, ¿ya recogieron su tesorito? Acá se escuchan balazos. Ay, la zona. ¿Cuál tesorito, Winnie? New kill leader. Es que ahí lo dejé marcado. Aquí lo dejé marcado. Enfrente de ti. ¿Ese? Sí. ¿Qué es eso? Tú recógelo. Nada más dice que puedes recoger uno cada día. ¡Ay! ¿Tiene la tormenta? ¿Qué es? No sé. Ya lo recogí en la partida pasada. Ah, ok, ok. Excelente. Digo, porque no me dejó ahorita recoger. Aquí soy putazo por Universe of the Collector dice. Vale, gracias por la duda. Entonces, alguien lo tiene para PC, me avisa. Cristian lo tiene para PC. ¿Lo vas a ir por abajo o por arriba? Yo estoy yendo por acá arribita de esta madrilona. Porque escuché, okay, escuché putazos por acá. De hecho, sales por lo mismo, ¿eh? Voy a okay. Este edificio. Mira que hay una de Fénix. Ay, no traigo balas. Ay, machita. Ay, machita. En esta pared ya estoy en tormenta. Let's check out this way. Fuera de la tormenta. Aquí hay cajas de. Round 2. Beginning ring countdown. Next ring spa. Cajas de muridos. Healing my wounds. Attention. Ya. No es tan gris. Replicator on high. Dice Ariel, Disney tiene cosas sucias como cualquier consorcio. Ninguna empresa son santas, solo disfruta los productos. Exacto. Tenemos que seguir corriendo. ¿Ya vieron nuestra zona? ¡No! No inventes. Mira, aquí también hay cajitas de muerte. After squads left, no time to be tired. Ahí hay una armadura. Aquí hay una armadura morada. Thank you. Este. Death box here. Sigamos avanzando. Pregunta Serena, ¿qué si vieron la serie que sacó Netflix del caso de la niña Paulette Guevara? La serie esa que sacaron como queriendo ser graciosos, no la vi porque no se marking our surroundings. Mira, pues de mi verdad. Por aquí volví a escuchar putazos. Sí. Someone traveled through here recently. No, no hay señas, no hay ratas. Time graces us. Estoy en modo bestia y no veo nada. Marking our surroundings. Aquí hay pisadas ya, ¿eh? Less than one minute. The ring is not far. Oye, escuchen adelante lo que pasa. Tengo que seguir corriendo, de todos modos seguimos fuera del zona. Target over there. Target that. Not far from the ring. See, we move this way. Hey, we got ourselves a new kill leader. Por aquí hay una tirolesa. ¿Rodeamos por ahí? Mira. Es que ellos iban por la tirolesa. Pero por eso, ¿por la de este lado? ¿Esta? Let's go here. Ah, no. Pues nos vamos a encontrar en el centro. Es que tenemos que ir ahí. Uy, acá se escucha putazo. Sí. ¿Nos podemos ir por el túnel este? Let's check out this way. Use the map as your guide. Miren, aquí hay un globo.
¿Nos metemos a la zona? Pero pues ya estamos en la zona, así para quitar. Pues aquí viene el globo. Fabián, dejémoslo por si se ponen feas las cosas. Por ahí, como ruta de escape. Podemos esconder los conductos aquí, por aquí. Marking our surroundings. Ahí están todavía un poquito fuera de zona, creo. Que se escucha que vienen de acá los putados. Nos subimos al segundo piso. Segundo piso. All Father, give me sight. Got some sniper ammo here. Uy, ¿qué está? 140. No le suelto, no le suelto. Ahí se me perdió. Arriba. Ay, hay gente arriba. ¿Cómo subieron hasta allá? ¿Me tumbaba? Me tumbaron también. ¡No! ¡Maldita sea! Dice Ezequiel, hace poco hurgando un poco en Netflix encontré una película mexicana que se llama Romina. Uh-huh. Solo podrías decir que está muy bizarra. Me suena. Espérame. También, pero no lo ubico. Dice Serena, a mí lo que me molestó fue que dijeran que la serie la hicieron graciosa, que porque según así se llevó el caso en ese momento, pero tampoco fue así. Pues es que mira. Pues es que como nosotros no estuvimos ahí, no sabemos cómo fue. Pero vaya, creo que cualquier caso no se podría llevar así en broma, ¿no? Pues sí. Es que si no existe, ¿cómo no va a ser broma? Si no... Bueno, en el supuesto caso de haber existido, no pudo haber sido broma, ¿no? Bueno, quién sabe. A lo que se dice es que la niña jamás existió. Ok. Es lo que yo sé, tampoco me gustaría opinar de algo que ni tengo idea. No. Como dices, me reservo también porque no sé bien a bien cómo está. Pero pues aquí no usamos esos temas, aquí nos gusta jugar y pasarnos la vida. Ah, no, nada más era por el comentario de que estaba la serie ahí en Netflix, pero sí, veamos. Ah, y le contesta Andrés, Netflix solo hace bodrios, no le den importancia. Exacto, por dos. Pues no sé, Rey. Bibliodecálica, Elephant de Gus Van Sant, qué buena película. La veré, no la he visto. Pero Gus Van Sant es símbolo de que va a estar buena. Hay una que hizo con... Ay, esta que hizo de Mary Jane, ¿cómo se llama? Que también salió en una entrevista con el vampiro, la chiquita, que le dijo que guaca la que la besó Pri. No sé. Bueno, ella. Dicen que está buena. Dice Juan Francisco, si les gusta ver series o películas de gángster, les recomiendo ver Peaky Blinders de Netflix. Es muy buena, ¿eh? Bueno, el protagonista que sale ahí, me gusta cómo actúa, ese fue pues el... ¿Hace puro bodrio o no hace puro bodrio Netflix? Ya no los entendí. Como en todo, hay bueno y hay malo. Y para los gustos, colores. Dices, como dice César, es Netflix siendo Netflix, ya ni para molestarme. Mis sobrinas siempre me juzgan que de otaku y la coma. Estoy y ayer que llegué las estaba viendo que estaban... ¿Qué? Llegué y estaban viendo un anime. ¿Cuál? La de... Ay, se me fue el nombre. Es de las que recién acaban de agregar Netflix. Dicen, a ver, ¿One Piece es bodrio? ¿Los siete pecados? No sé, ¿para quién? No entendí. Es que no sé, ¿de qué estaban hablando de One Piece? Que ahorita están diciendo que alguien dijo que era un bodrio.
Nadie habló de One Piece. Es que se estaba haciendo el comentario de que Netflix es tiene las dos monedas, ¿no? O sube cosas con hechas bodrio o sube cosas buenas. No. Entonces, ahorita se estaban debatiendo entre qué. Era bodrio y qué no. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Como en Carlos Pazán dice: ¿han visto Baby? La premisa del crimen sí es un asco. Es un maldito y estúpido asco. Así, con toda la puta palabra. ¿La vendieron? ¿Es donde sale Isa sí. González? Donde sí. El güey supuestamente maneja que es súper chingón oyendo música y que el mejor soundtrack del mundo. ¡Ja! No, vatos. Que no han visto Atómica. Oye, el soundtrack ¿no es has bueno. visto Atómica? ¿En serio? No. Estamos. No confundamos las cosas. ¿Qué tiene que ver la gimnasia no, con no, la no, 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 no. Las dos. De hecho, están perfectas las dos. Las dos, ambas son de acción. Y las dos manejan sí. un soundtrack. Y el soundtrack que está en Atómica. No, la de Atómica no tiene nada. No tiene mamá. Y las dos salieron el mismo año. Entonces, las dos estaban peleando por el mejor soundtrack. Mientras que unos decían que el soundtrack de Baby era una chingonería, llegó a Atómica y le dijo: a ver, mijo, déjate enseñar cómo es un soundtrack de Baby. Pero las escenas están bien logradas, ¿no? Las de Baby. Digo, sí, la historia y la trama está muy. No me gustó nada. A mí las escenas de acción sí me la tienen. Me recordaron mucho la de precisamente otra película de Charlize, donde sale con Mark Wahlberg, la estafa maestra, que también tiene una escena de persecución muy buena con minis. The Ocean on 11 Ocean. Fabián Sandoval me pregunta: ¿viste ya se acabaron las galletas Oreo? Eso me lo preguntaba mientras me estaba chingando unas galletas Oreo. Están a punto de. Let's land here. Let's land here. Hope you're ready. Let's do this, brothers. Voy a tratar de llegar hasta allá al fondo, si no, aquí no es que pase. Sasquatch. No vayas a spoilearme el final de los siete pecados. ¿Estás hablando de la de Seven Deadly Sins? Sí. Bueno, creo que sí. Se refiere a los siete pecados. Asumí que era la de los siete pecados. Yo te lo cuento, Winnie. No. Al final. Dice fin. Al final es el ende. Oh. De cápsulas. Tiene una mochila y un escudo. Back, Brock. Got an evil shield here. Level one. Tiene un casco. Let's go here. De hecho, esta era la zona por donde íbamos a ganar, ¿no? De hecho, sí. Hay una zona en donde campear y esconderte como nena. Bien a gusto. Ale Luna, se llaman opiniones. Si opino que Netflix es bodrio, entonces es bodrio. Fin de la historia. Si para él es bodrio, pues es pues... bodrio para él. Si para algunos nos gusta el contenido, pues. Así es. Y fin de la historia. We got extended supply bin here. Exacto, señor. No se está diciendo que lo que está en Netflix sea malo, sino lo que produce Netflix, cosas distintas. I say we move this way. Scanning the area. Mira, me sigo agarrando al tanquecito. Ya te... Siento que corro viendo. Optics here. Close range. Bolt SMG here. Helmet here. Level one. Attention. New kill leader. New kill leader. As above. Attention. The kill leader has been eliminated. Exacto, Ariel. No se casen con la plataforma. Ni todas son malas, ni todas son buenas. Marking on this perfect.
Got some extra supplies. Helmet here. Level 3. Ahora sí agarré un loot bien sucio. Yay. No está feo. Ah. Todos tenemos un loot igual de asqueroso. Yes. En efecto. Mr. Sella. Hola, tío Pirobeto, Winnie y gente del chat. Bienvenido, Sella. Let's check out this way. ¿Sella es el que es fan de Andrómeda? Yes. No, era César, creo. New kill leader. No, no metamos esos temas otra vez porque luego se ponen intensos y... No, es que iba a decir que incongruente es eso. Llamar tu Sella y ser fan de Andrómeda. ¿Agarramos la navecita? A ver cómo nos va. ¿Quieres agarrar esa navecita? Vamos. Ni siquiera traemos armas, güey. ¿Si quieren agarrar una nave? Bueno, eso sí. Eso sí. Eso sí. That's right. Let's check out this way. Ahí, me subo. ¿A la nave? Con cuadro. No, es la de allá, mano. I see we move this way. Pues yo creo que sí, porque ahí viene la zona, ¿eh? ¿Estamos en zona? Ah, chinga, ya nos alejamos. ¿No? Ay, pero es que necesito un arma, ¿eh? Allá hay cápsulas, Beto. No, pues vamos, agarremos la navecita que tenemos. Nos metemos a zona, ¿ven cómo no? Voy, estoy agarrando. Ay. Ya es que no se decidían y ya me viene por el anish. See you, brothers. This is my style. ¿Por qué no puedo manejar? Gibraltar's taking the Let's form upon your chariots. Be right. Ya estamos en zona. La mierda. I'm dismounting here. Extra supplies over here. All father, give me sight. Ay, aquí hay una cápsula. A ver, ábrela, ya me subí. Es que traigo una escopeta. Necesito energía verde y morados de Franco. Por ahí había una de energía. No me salía ninguna. I say we move this way. To the shotgun. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level 2. Tengo una mira. Optics here. Mid range. ¿Dónde? Aquí voy a traer otra mira. Listo. Déjame ver qué cuesta. Dice ella, ah, caray, este no es Fortnite. Este no es Fortnite. Este es el córrele que te alcanzo. Voy a calar arma. Ok. Scanning the area. César pregunta, ¿a nadie le llama la atención la serie del gato con botas, verdad? Porque esa sí es una pérdida de tiempo. El final te hace sentir que perdiste 18 horas de tu vida en vano. Sí.
Scanning the area. Let's go here. Replicator on its way down. Pido un Uber. Sí. Come and get your birthday present. Ay. Must be something good this way. I bathe in the blues. ¿Fueron ustedes los que dispararon? Sí. Dice, le dice Serena, es Fortnite del futuro. Te dice Andrés, Beto, retráctate. En el fondo de tu corazón helado, eres fan de Saint Seiya, admítelo, no es un no. crimen. No. Se me hacen eso y este, los Power Rangers se me hacen iguales. O sea, terminan igual siempre con los malos. No. Bueno, no, siempre terminan con lo mismo. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Uy, Pegaso lo mató. Ahora pasemos al siguiente. Este. ¡Polvo de diamantes! ¡Listo! Ahora pasemos al siguiente. ¡Cadena de Andrómeda! ¡Listo! Pasemos al siguiente. Y ahora tendrás tus pesadillas con el poder del Lave Fénix. Ahí está, puto. Listo, el que sigue. Y así. O sea, son los mismos poderes que nos usan para todos. ¡No me diste! ¡Ah, cómo no! Espera unos minutos y vas a ver. ¡Pum! ¡Oh! ¿Cómo me hiciste? Me voy a recargar. ¡Wey, no mames! ¡Te pegaste media hora! ¡Te dolió! Lo quiero, pero no me gusta. ¿Qué se nota? Y al igual que los Power Rangers, llegan los malos con los Power Rangers. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Peguémosle! ¡Oh, nos están metiendo una putiza! ¡Listo! ¡Morfosis! Ahora ya amenazó al pinche robotzote. Este, ¿cuál es? Este. El Megazord. ¡Pum! Llegó el Megazord. ¡Pum! ¡Ya se hizo grande el malvado! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Lo matamos! ¡La espada! ¡Listo! ¡Pum! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Siguiente episodio! ¡Lo mismo! ¡Niéguenmelo! Lo mejor de todo. ¿Cuánto ha funcionado esa fórmula? Sí, eso es lo impresionante. Eso es lo que más impresiona. Una fórmula que es repetitiva y funciona perfectamente. No estoy diciendo que sea malo, es un genio. Es como si me dijeras que Laura en América es completamente mala. No, o sea, ha funcionado durante años. Y era la misma pinche fórmula de extras. Two enemy squads live. We took a victory at Slaughter. Marking our surroundings. Estamos en medio. A champion just fell. This is our match. Y quedan tres equipos. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos como nenes? ¿Esperamos? Yes. Tenemos que buscar un buen lugar para. Pues aquellos ya se encontraron. Tengo como media partida marcándole dónde está la gente. Es que si no dices y sí, nada más sí, marcas. Pero no habíamos. Es que estás bien entretenido hateando. Me preguntaron y los conté. Allá. Vamos acercándonos. ¿Pero estamos de bajada? Vamos para acá. Se lo quedó en el squad. Se están corriendo, se están corriendo. Let's explore this way. Marking our surroundings. Aquí está. Enemy spotted. Signaling an airstrike. Que le caiga la pesta, puto. Yeah, bueno. Creo que alguien le rompí algo porque se escuchó que se rompió algo. Yeah. Reloading. Veo uno. Bien, vamos por los otros. Bueno. No los veo. Ahí va el otro. No puedo ver. Lo están levantando. Son dos. Reloading.
están los dos en el pinche humo. Si quieren bombas, no. Mándenles bombas. Aquí está la... ¡No! No entiendo. No entiendo por qué chingados cambia a golpe. We have our Apex champions. Es que te digo, cuando empieza la acción, como que le aprietas el controlito, el derecho. No, yo le dejo picado al triangulito, creo, y ahí es donde hay el pedo. O sea, porque quiero cambiar el arma cuando se me acaban las balas. Pero en lugar de cambiar... Si le dejas apretado, te lo cambia de modo. Pero quiero cambiarle el arma, y en lugar de cambiar el arma, me cambia a golpe, y entonces ahí es donde me dan en la madre. Ya. Literal, tío Beto describió a Dragon Ball. No. En Dragon Ball es diferente. O sea, prácticamente es la misma chingadera. Es que de hecho es como... Pero cuando llegan al final cambia de color su pelo y ya. O sea... Es que es lo que dice Ariel Izárraga. Esa fórmula es de los shonen. O sea que... De hecho, Dragon Ball se quedó sin ideas y ya está valiendo cabeza. Sí, Dragon Ball ya está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y está robando ideas de otros animes. No sé, pobre Akira. Pero ¿a cómo le sigue dando dinero? A pesar de que está haciendo una porquería. Yo ya no lo pienso ver por ese robo. ¿Y la demás gente? Faltan la demás gente, tú eres uno. Pues ellos sí que lo siguen viendo. Dice ella. Y el pelo es arcoíris con pistaches mágicos. Imagino que eso me se dices. Refiere al Goku. Me imagino que sí. Dice Mr. Seiya, no tío Beto, no usan los mismos poderes, los tradujeron mal en español. Porque en su idioma original son diferentes poderes los que mencionan, pues. ¿Y qué? ¿Los de quién? Los de los Caballeros del Zodiaco. Pegasus, Ryusei Ken. Es así como de energía de Pegaso. algo dijeron también de... Yes. Del One Piece, de Juan Pérez. Ezequiel hace el comentario: ¿y qué tal One Piece con Luffy dando consejos de dos pesos? A y ver, a One Piece dar... nadie me lo toque porque nos lo vamos a ver muy. Yo no he visto el Juan Pérez. Y después de dar el consejo, dicen: o si tienen razón, Luffy, me uniré a tu tripulación. Pues es. Con One Piece. Pero viene siendo lo mismo que Dragon Ball, en donde pelean con el malo y al final el malo se hace bueno con ellos y entonces son compas y entonces pelean al lado. No. No, me refiero a lo que están diciendo ellos, que cuando lo invitan a la tripulación. Ah, no, perdón. O sea, si lo invitan a la tripulación es lo mismo entonces que Dragon Ball. No. Let's land here. ¿Dónde? Si no tiene nada que ver One Piece con ningún otro anime. Por ahí hubo que lo comparaban con marcado. Uno. A One Piece lo comparaban con uno, pero no me acuerdo con quién. Que no tiene comparación. O sea, no tiene comparación no porque sea muy bueno o sea muy malo. O sea, no tiene comparación. Ay, es mi agujero. Oh, yo en uno. Me iba a agarrar las cápsulas y cayó en el mundo. Historia. Ya, pues yo vi el primer capítulo, no me gustó, dije, este no es para mí, se lo dejo a los demás, chido, Juan, adiós, bye. Exacto, es lo que dice Ariel. Me casen con las opiniones. Cada quien tiene gustos diferentes. Como a mí me gusta más Megalobox. Y no digo que es mejor que Dragon Ball. Megalobox no suena igual que Dragon Ball. No sé por qué. Porque no lo es. Ah, cabrón, me estoy parando. Hay balazos. Hay gente. ¿Dónde? Gente. Let's check out this way. Sí, aquí está contigo. Ay, creo que no me vio. Aguas, Escaneo en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estoy corriendo lo más rápido que puedo. ¡Ay!
está nada, está nada. Es un dragoncito. Y llegó otro. Son contrarios, son contrarios. Déjame sacar. Don't shield out. Reloading. Cayó. Mateado. Eso. Voy. Me quedo atrás. Me tumbó. Me quedó 12. ¡Uy! ¡Uy, buena! ¡Ya la madre! ¡Ya la madre! Te digo que me cambia el pinche golpe. ¿Por qué me cambia el puto golpe? Y ahora sí no le piqué al triángulo. El golpe te lo da cuando le aprietas al stick derecho. Quita sea. Ya me voy a chingar esos dos que estaban ahí en el Dice Ezequiel. Dice Ezequiel. Sí, One Piece se parece a Naruto. Parece empanada de tanto relleno. Pues no, pero bueno. Naruto sí me gusta y tiene un montón de relleno. O sea, tienes que averiguar y resumir los 900, no sé cuántos pinches capítulos. No, esos son de. De hecho, creo que One Piece nada más tiene de relleno lo de un arco. Dice Andrés: hoy se abrió un pinche caja de Pandora sobre el anime japonés, no manchen. Recontra, what the fuck. Cada anime tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas. Es que es generacional, ¿no? Es que bueno, es parte yo, del por ejemplo. Pues, sí. Yo, por ejemplo, viví Dragon Ball Z y Saint Seiya. Ahorita la nueva generación, Naruto, Boruto y demás, ¿no? Y así sucesivamente. ¡Bruto! Niño Bruto. ¿Cómo se llama la hija de...? De hecho, Boruto ya lo va a regresar a ilustrar este... ¿Cómo se llama este pendejo de Naruto? Su escritor original, ¿no? Algo así leí. ¿Cómo se llama la hija de Sasuke? Tarada. Ándale, tarada. Uno bruto y el otro tarada. Tarada. Ah, no, bueno. This place is something else. Serena comenta, de hecho One Piece tiene muy poco relleno. Entre las sagas serán a lo mucho 6 o 7 capítulos. No sagas completas de relleno como Naruto o Bleach. You and me, friend. Todas tienen relleno en algún momento. Todas, anime o no animes, tienen relleno. Y Fabián comenta: ¿hasta qué temporada de Los Simpson ustedes ya hubieran terminado la serie? Ninguna. Pues es que no soy tan fanático. O sea, yo los veo esporádicos. No, nunca vi las series por orden. No soy fan. I'm the Jumpmaster. I won't let you down, except by falling. Y Juan Francisco pregunta: ¿quién tiene más coleccionables entre ustedes? ¿Carlo? Bueno, entre los otros tres, no sé. Quizás yo. ¿Para dónde? ¡Ah, yo soy el jefe! ¡Fala, dale, dale, dale! ¡Let's land here! ¡Dale, dale, fala, dale, dale! ¡I say we land here! Biblia de Calica pregunta: ¿pituca o petaca? Las dos son las pues son iguales, la pituca y la petaca. Es la misma. No, no es la misma, pero pues las dos son iguales, otras hermanas. ¿Cómo se llamaba el maguito? Maguito Robin. El maguito Robin. Maguito Sangre. Ah, es otro. Es el de los dulces. Ay, lo que está. Yo vi una camioneta de Sonrix. ¿Qué? Sí, vi una camioneta de Sonrix todavía. Bien. La cápsula que me tocó a mí no tenía ni madre. La me hace. Tenía una mochila. Coleccionable. Ay, por eso. ¿Tiene una mochila? Backpack here. Level 1. César Flores mandó 10 pesotes. Muchas gracias, César. Grappling.
Attention. There is a new kill leader. Careful. New kill leader. ¿Me dispararon? Sí. Me asusto si te saco la tartamuda. R301 here. Dice Ezequiel, pero los rellenos de Bleach están buenos. Y es ahí donde entramos en los gustos. Bleach, sí, Ezequiel. Sí, yo también le he echado blanqueador a mi ropa. Level 2. Ahí dejé. ¡Ay! Estoy lagueado. Ahí marqué un escudo azul. Me sacó. ¿Cómo que te sacó? Sí. Error tratando de conectar al servidor. Oh, maldito sea, ¿nos salimos entonces? No, terminen. Vamos a hacer dos contra. New kill leader, go and watch out. Ya te vi ahí. Parado. Parado. como en Nepe. Ya desapareciste, dejamos como chile. One minute before the ring closes, we have time. Grande energía. The ring is closed. Dice César, antes de mandar los 10 pesos. La neta, tío Beto sí me hizo derramar sangre del cu. Con lo que dijo de Sensei, pero bueno, ya me calmé. Es más, ahí van 10 pesos. Ya me conoce, ¿para qué me hacen hablar? Y Serena comenta, pues mira, creo que Tío Critic con eso que guardó hasta la caja del PS5. De hecho, sí, todavía mi caja no me deja tirarla. Dice que en algún momento se va a vender. 10 seconds, the ring is fairly close. Andrés comenta, la espada de Damocles acaba de caer sobre el anime japonés. Esta noche no manches, what the fuck. Agarraste esta mochila, pregunta. Backpack here, level 2. Mochila azul, ¿no? Esa mochila es para que tenga, puedas cargar más cosas. Si no la puedes agarrar, ya tienes otra cosa. Sí, tengo mochila azul. Adelante. Lo que no tengo es casco. Ah, casco tampoco. Ah, no, casco yo sí tengo uno azul. Y aquí hay tres. Mira, Beto. Aquí hay un casco. Level 1. Attention. Incoming care package. I love loot. Y no, seguía pregunta, ¿y Fall Guys? No dijimos que íbamos a jugar Fall Guys. Ese es como el sábado. Ariel comenta, ¿cómo me gusta Astro Boy? Como No Guns Live, hay anime para todos los gustos. Lo malo es cuando se vuelven fans tóxicos. Exacto. Beto. Phoenix Kid here. Un Phoenix. ¿La de Félix? Mira, no sé si te sirva algo de esto. Voy a tirar varias cosas. Juan Francisco dice, ¿qué veo mientras aún no empieza el capítulo de The Mandalorian? ¿Puedes ver Hannah Montana? Están todos los capítulos. Lizzie McGuire también puedes verlo. También dice Juan Francisco, sí. Lo que tío Beto ignoró fue seguir con Mad Max. Ah, también se olvidó seguir con Mad Max. De hecho, half the squads ya remain. No puedo seguir. Let's porque keep no winning. Está pendiente, está pendiente. Ya no está en el play. Sí. Pero lo puedes descargar, ¿no? Para el Play 5, pero no sé si está jugable. ¡Ah! Que tenga compatibilidad. Ya. Hay que investigar. (Risa)
César Flores todavía sigue indignado. A todos nos dieron una friega. A los fans de Los Siete Pecados, a los de Saint Seiya, a los de Dragon Ball, a los de One Piece. ¡Bienvenido al canal del Tío Beto! Let's explore this way. Scanning the area. Andrés Duque, Beto hizo llorar a los dragones como en Los Simpson con sus comentarios. Mira, Manu, este portal nos lleva a un lado, no te vas a meter porque te va a sacar hasta otro lado. Ya, no sé a dónde. Ella dice, ¿y Rugrats cómo lo va a destrozar, tío Beto? No se puede destrozar a Rugrats. Watch out for the new kill leader, friend. A ver. No se puede destrozar lo que ya está destrozado. Anda. Rugrats se detuvo a tiempo antes de seguirla cagando, pero recuerden que vienen los ¡Nacre! Recuerden que vienen los baby Rugrats. Entonces, digo, los baby Rugrats, la nueva versión de los Rugrats. Pues ahí sí hay pedo en la azotea. Scanning the area. Serena comenta, yo creo que lo que importa es disfrutar del anime o serie que estás viendo. Si a los demás no les gusta, ni modo, tú disfrute ya. En efecto. Dice, ¿quién se disfraza mejor? ¿Hannah Montana o Clark Kent? Ese es un verdadero duelo. Duelo de... Mira, aquí un sniper, man. There's a sentinel over here. Voy. Y aquí hay miras. Aquí hay varias cosas. Let's go this way. They're dropping a replicator. ¿Está el sniper? There's a sentinel over here. Qué chingo de balas. Ahí hay miras. Acá está este miras para sniper. Gotta hop up here. Seiya dice, ¿cómo? ¿Rugrats no? Cabrón. Ay, no, vamos a morir. Están matando y nadie se responde. No. ¿Ya te ha matado a ti también, Manu? Sí. Va la última, pues. Ya llevamos las 2 horas legales de juego. ¿What? Sí, ya. Llevamos 2 horas de estarnos muriendo constantemente. Oigan, sí hemos estado avanzando. Pero estamos muridos. Ah, te sacó completamente del juego. Sí. En efecto. Muchos thank yous. Fuga. Vamos al final. El final se acerca ya. Callado. La nueva serie de los Thundercats será para los furros viejos o para los furros nuevos. Creo que va a ser para versión intermedia. Y Ariel comenta, les recomiendo No Guns Life. Es un anime un poco, solo un poco diferente. Los animes diferentes no los quieren. Oigan, nadie. Sí es cierto, hubo algo malo de los Rugrats. Los Rugrats crecidos. Esa fue la porquería más grande que pudo haber existido en el mundo. También César te comenta, ni tan a tiempo se detuvo Rugrats. ¿No recuerdan la miniserie de Angélica y Susie en el Kinder que duró ese capítulo? Sí, se me habían olvidado esos detalles. Los Rugrats crecidos y la de Susie. De hecho hay un capítulo prohibido de ellos. Pero es leyenda, ¿no? No, sí sucedió, por eso lo corrieron a uno de los Introducing your de los caricaturistas. ¿Qué hizo el güey? No me acuerdo. Asesina a toda la familia. ¿Quién asesina a toda la familia? This time. Angélica. ¿Angélica?
Sí, porque está enferma de sus capacidades sus mentales. Facultades, ¿sí? Mentales. Está medio toquín, mi comadre. Canal 5. No entraría. ¿Cómo se suponía que entramos a eso? Let's explore this way. ¿Dónde? ¿A eso? Creo que por el túnel ese que te dije. Ay, ah, padre, por esta bajadita, ¿no? Abajo del túnel este, de esta manguera. Tengo miedo. No, no, no vamos a caer. Y por eso me desvié, porque dice, no vamos a alcanzar. Thank you. ¿Allí había una señora que vendía mangos o qué? ¿Por qué? Pues dijo la manguera. La manguerota esa. Round 1, beginning ring countdown. Oigan, yo soy muy bien para acá arriba. No sé si me había caído nadie, porque... Ay, no. No, la Havoc se loca mucho. Bless me with sight. Sight. Ah, yo traigo la cuerda. Mil veces prefiero. Nos pone una cuerdita, por favor. ¿Qué balazo? Thank you. Thank you. Ya te están buscando, ya te están buscando. Dice Andrés Duque. ¿Qué tal si hablamos del pinche reptar, Beto? ¿Te gustaría eso? ¿Qué es lo malo de reptar? Díganme. Un personaje de un serial que salió un poco en Rugrats. Es Godzilla. Es la versión de Godzilla. Para bebés. Godzilla, baby. Oigan, aquí hay armaduras azules. Level 2. Thank you. Se va hasta arriba. ¿Dónde íbamos a caer? Let's go this way. Estoy acá. Tiene un arma. ¿Le propones? ¿Para qué lado ya con manos? Y estamos lejos. Aquí hay un globo, creo. Aquí hay un globo. Might be something good this way. 45 seconds. Ring's close. Voy del lado de mano. Let's go this way. Corran como nenas. Let's go this way. Ten seconds. Ahí está the ring's el portal que te this dije, way. Manu, este lado. Scanning the area. I thought the experiments changed the person. Oye, el mapa. Está bien corto este mapa. Got an Evo shield here. Level 2. Sí, miren, aquí pasó gente. Open supply bin over here. Care package being delivered. Care package coming in. Voy a soltar esto, ver si alguien me sigue. Oh, Father, give me sight. A ver, hermano, resuelve por esto, 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 esto. Thank you.
Ezequiel comenta, el que está prohibido de Rugrats existe y está en los fotogramas. Los puedes encontrar en cualquier sitio, pero es uno donde el padre de Tommy quiere hacerle cosas a Angélica. Dale, dale, pues. Imposible. Con razón. Ah, será. Enfermas. Y comenta más Ezequiel. Sí se había filtrado los fotogramas después de que se armó todo el problema. Ah, cabrón. Uy, ya estoy calando el arma. O no traigo Franco, traigo. A ver, por acá hay algo de cosas que tengo un par de cosas. Esta cosa es... Ale Luna comenta, ese episodio de Angélica y Hugo haciendo cosas fue de un video que sacó Dross. Incluso dice consiguió en la Deep Web un fragmento de 6 minutos, pero no puede compartirlo. Este ¿Lo viste? Ahí está marcado los pasos. Ah, okay. Pues sí, porque se escuchan pasos, digo, se escuchan balazos por aquí. Pues no hay que entrar ahí. Y se fue por aquí. Trust in the old father. Este metió el portal. Might be something good this way. No idea. Pues debe estar por acá. Let's explore this way. Por acá abajo nos podemos ir. Might be something good this way. Aquí hay un caminito. ¿Pero creo que solo rodea? Sí, nada más rodea. New kill leader appointed. New kill leader. Watch for them. Tenemos que agarrar ese ducto para ver dónde nos lleva o buscar una alternativa para irnos. Hay una cuerda acá atrás. Ah, pues acá hay camino. Let's go this way. Estamos en zona. Half the squads remain. Hay dos armas que usan los mismos balas. Voy a acercarme un poco para acá. Might be something good this way. Ay, ya me anda en la pipí. No. Ponlo acá tu mono. Let's explore this way. Corre. Hacerle guardia. Hay que hacerle casita para que haga pipí aquí. La orillita. Cierren los ojos. Dice César, yo vi ese video de Dross y la verdad hasta se me revolvió el estómago que exista o no. Creo no debió haber hecho un video de eso y más con las voces imitando a Hugo. Dross siempre va a tratar de causar esa polémica en la gente, esa morbosidad en la gente. Pues es un material. Es un material, es un contenido. El trabajo. Ajá. Y de Rocco y de las Tortugas Ninja, ¿qué nos vas a decir? Pues nada. Las últimas Tortugas Ninja es una mierda. ¿Qué te puedo decir de esas? Bibliodecálica te pregunta, ¿quesadillas o gorditas? Gorditas. Soy team gorditas. Y pregunta Serena, ¿qué van a jugar mañana? Digo, sí. Se parece que Fortnite. Mañana sí Fortnite. No, no sé cuánto tiempo. Ahí llega. Yay. Estamos haciendo jugar casita para que sea tu pie ahí. Gracias. Y que fuera vaca. Okay, hay que entrar a zona y buscar otra vez donde. Miren, aquí hay escudos azules. Let's go this way. Aquí okay, hay cajas de box over there. Marking our surroundings. Smithers sign. The ring is
es que hay algo morado. Ah, no, son cajas de muerte. Ah, pues si son moradas, traen escudo morado. Son moradas, dos. ¡Ay, güey! ¡Hay gente! ¡No, no, vete! Están adentro de esa madre. ¡Ay! Estoy curando. Uy, me quemaron. Recharging my shield. Estoy recargando mi escudo. Tenemos que correr porque estamos. ¡Ay! La zona me mató. Te cerró la puerta para que no salieran. ¡Ay! ¡Suita, hijos de fruta! Pero bueno, ya era tiempo también de detener esta chingada. Esta gran masacre. La mítica coca de piña. Maldito sea, nos dieron en toda la Mauser. Pero bueno, pequeños, mañana les seguimos jugando y les seguimos platicando. Mañana les digo, creo que vamos a jugar Fortnite, en donde sí podamos ganar. Bueno, donde intentamos ganar un poquito más y tenemos más opciones de ganar. Próximamente vamos a ganar aquí. Sí, próximamente, déjenme. Pues donde tenemos más opciones de ganar, exactamente como. Es donde más tenemos más opciones de ganar, es cierto, porque ni siquiera en Fall Guys hemos ganado nuestra maldita corona. Hemos estado a punto, pero no lo hemos logrado. Así es que, pequeños, sean ricos, descansen bien, nos vemos mañanita, dejen de pelear. Cada quien tiene sus pinches gustos de caricaturas, todas tienen lo malo, todas tienen algo malo en ellas, pero con que te gusten, smash que te sientes. Así es que nos vemos, despídate. Nos vemos, nenes. Hasta la próxima. Ahora sí. Gracias por sus likes. Gracias por los likes. Gracias por haber compartido y estado aquí un ratito con nosotros. Así es que, adiós.